Estamos aquí para decir no a un acuerdo que es indecente, que es indigno. Simplemente estamos cerrando la puerta a gente que huye de una guerra y pretendemos devolverles al infierno del que huyen. Simplemente es una situación inaceptable. Lo que se pide además es que esas personas sean reubicadas en la Unión Europea. O sea, lo que se pide es un sistema ágil de readmisión por el cual esas personas puedan ser reubicadas en la Unión Europea y no tengan que enfrentarse niños, mujeres, hombres y adultos en condiciones deplorables. Los niños han huido de una guerra, han huido sin nada y llegan, digamos, y necesitan refugio, necesitan comida, necesitan medicina, necesitan seguir siendo niños, y estamos castigándoles algo tan duro como de que dejen de serlo. Esto no son comedias ni son teatros, esto es real, de gente que sufre, de gente que pide que la atendamos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI exista esto? Yo he estado allí varias veces, yo he visto morir, he visto pasar frío, he visto la gente angustiada. Una de las excusas o una de las razones que se ponen es que es para luchar contra las mafias. Creemos que va a situar a las personas en una muy peor situación, y las mafias precisamente siempre se aprovechan de esto. Buscarán otras rutas más peligrosas, más costosas y más dañinas para las personas. Y además, las leyes de Turquía solo reconocen a los refugiados que son europeos para darles toda la protección. Por lo tanto, refugiados que no son europeos no se les va a dar toda la protección internacional. Por lo tanto, no es un lugar seguro. Turquía no es un país seguro para los refugiados.